Bueno, vamos a arrancar, que ya nos hemos formado un grupito mínimo para estar aquí en familia. Nos presentamos, aunque ya algunos nos conocemos, de haber estado en algún otro de los eventos del festival y demás. Yo soy Ander Gondra y el Gorka López de Munain, responsables de la editorial vitoriana Sansoleil, que desde hace años venimos abordando en las publicaciones, algunas de ellas podéis verlas a la salida, temáticas relacionadas con lo que hemos propuesto en esta semana en Zacatumba. Entonces, bueno, hoy vamos a adelantar una investigación que venimos realizando desde hace ya bastantes meses y que se plasmará seguramente el año próximo, a ver si podría estar para la edición segunda de Zacatumba en un doble volumen dedicado a las danzas macabras europeas, no ceñidas en un arco cronológico como vamos a hacer hoy, sino prácticamente desde los inicios hasta nuestros días. Como os comentaba, esto que vamos a hacer hoy es un pequeño adelanto de lo que se va a poder encontrar en el libro. Y como el tema nos parece que no es quizás lo suficientemente conocido por el público en general, en vez de ir directamente al contexto de entreguerras o del siglo XX, vamos a hacer una primera parte que la contextualizará Gorka, en donde vamos a comentar un poquito de dónde viene todo este tema y cuáles son los orígenes en época medieval de toda esta estética de lo macabro. Y después, pues sí que tendremos ocasión de comentar los hitos un poco del género, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, le dejo la palabra a Gorka y vamos con la presentación. Bueno, pues muy buenas tardes. Como comentaba Ander, lo primero, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, aunque no va a tener necesariamente un desarrollo cronológico, pero sí presentar los antecedentes de la danza, de dónde viene, cuáles son los temas que están en el fondo de este tipo de representaciones, qué querían decir y cuáles son las expresiones que toma, porque son muy variadas. Ponemos esta primera imagen, que es una danza que se desarrolla en Lübeck, en Alemania, en 1926, para ver que las danzas macabras o las danzas de la muerte no son solo aquellas que están ceñidas a las pinturas de las iglesias o las pinturas de los cementerios o esas representaciones, por ejemplo, en grabados, a las que podemos estar igual un poco más habituados, sino que también las danzas es un género que se transforma, que se adapta a una multitud de medios. En este caso es una representación teatralizada, pero también la música que antes estaba sonando es una danza macabra y representaciones teatrales. Es decir, es un tema que atraviesa las épocas, atraviesa los medios y va tomando un montón de formas. Básicamente, una danza macabra, una danza de la muerte, es una representación de un esqueleto, de una alegoría o de una representación antropomorfa de un esqueleto que danza con diferentes personajes que representan los estamentos sociales. Ese sería el esquema básico. Y aparece una sucesión de esqueletos bailando con diferentes personajes. Pero este esquema, que en un principio es más o menos cerrado, luego se va expandiendo, se va haciendo cada vez más complejo y, como veremos en la segunda parte, ya en el contexto de las guerras mundiales, toma un desarrollo ya muchísimo mayor. Esta otra imagen también nos puede servir para ver esa expansión del género. Es una danza que se baila en Berges, que todavía hoy se baila en Cataluña, en la provincia de Gerona. Es todos los Jueves Santos, en el momento también de la Pasión, aparecen cuatro esqueletos a la noche que bailan una representación, una danza macabra, se funden entre la gente y es algo que cada vez tiene más desarrollo. Incluso, por ejemplo, a partir del 2009, durante unos años la dirigió Lluís Llach. Es decir, que es algo ya que va tomando una dimensión mayor, pero que tiene un origen en la Edad Media. En concreto, en el ámbito catalán, se sabe que desde la Edad Media ya se representaban danzas de la muerte de forma teatralizadas, y esto en Berges es el resultado de toda una tradición larguísima que lleva hoy en día a ver estos cuatro esqueletos que bailan. Uno lleva una bandera que pone el tiempo es breve, una guadaña lleva otro, un reloj sin las manijas, o uno con un plato con cenizas. Todos ellos elementos que aluden lógicamente a la muerte, al paso del tiempo, etc. Otra de las representaciones, por contextualizar un poco de forma general, es un corto de la factoría Disney, de las Silly Symphonies, que precisamente es la que iniciaba esta serie de las Silly Symphonies de 1929.
Y es un corto en el que aparecen, es bastante divertido, son unos minutos con una serie de esqueletos bailando, y aunque no es estrictamente una danza de la muerte, sí que está, participa de ese mismo, de esa misma idea, y además está en un periodo de entreguerras que luego veremos que es un factor muy importante a tener en cuenta. No es casual que aparezca en este momento esta danza. Pero bueno, como vemos, es un tema amplísimo, con un marco cronológico también muy grande. Y lo que nos interesa sobre todo es ver cuáles son los gestos o cuáles son aquello que subyace a estas representaciones, cuáles son los motivos por los que se representan y qué ha hecho que todas esas danzas hayan llegado hasta nuestros días. Hay una serie de tópicos literarios que se han convertido ya en tópicos literarios, por ejemplo, la Vanitas, Tempus Fugit, Conceptus Mundi, Memento Mori, son todos ellos tópicos que tienen mucho que ver con este tema y que nos hablan de la sociedad y de los momentos en los que surgen. La Vanitas, pues es el desprecio, la vanidad de todo lo material. Tempus Fugit, el tiempo que vuela y que se nos va de las manos. Contemptus Mundi es el desprecio del mundo, el desprecio de todo lo material. El memento mori, el constante rememorar de que la muerte está siempre presente. O omnia mors aequat, que significa que la muerte a todos nos iguala, que es el gran tema que está en el fondo de estas primeras danzas, que es a todos les toca por igual, bien sea el papa o bien sea un personaje del escalafón más bajo de la sociedad. Entonces, estos serían los elementos que pensamos que están detrás de buena parte de estas danzas y que luego irán transformándose, como iremos viendo en la presentación. Para conocer un poco cuál es el origen, las danzas como tal nacen en el siglo XV, aunque lógicamente participan de toda una corriente que venía desde mucho antes. Pero el origen de este género hay que situarlo en lo que los historiadores o la historiografía denominó el otoño de la Edad Media, que es ese final del siglo XIV, un momento bastante, bastante convulso en Europa. Está la peste negra en mediados del siglo XIV. Bueno, en función de los historiadores varían las fechas, pero moriría en torno a un tercio o la mitad de la población europea. En algunas poblaciones llega a morir incluso un 80%. Son situaciones muy complicadas, sin la capacidad para gestionar, por ejemplo, los cadáveres. Entonces, los cadáveres se apilaban en las localidades y creaba una situación de familiaridad con los cadáveres y con las situaciones macabras que llevarán a este tipo de representaciones. Bueno, esto es un códice en el que aparece una alegoría de la peste ahorcando a una persona, pero también es un contexto de guerras. Está la Guerra de los 100 Años, por ejemplo, entre Francia e Inglaterra y otras tantas guerras del momento, que en definitiva lo que dibujan es un panorama bastante oscuro. La Edad Media tuvo un inicio mucho más luminoso, que no tiene nada que ver con esta idea que después ha trascendido de una Edad Media oscura, pero sí que es cierto que al final de la Edad Media se vive una situación verdaderamente complicada a nivel social, que tiene su ejemplo que tiene su deriva en las representaciones artísticas, en lo que se ha conocido como la estética de lo macabro, que en el fondo pues el arte siempre está en conexión con lo que está ocurriendo en la sociedad y plasma aquellas preocupaciones o aquellas situaciones que tienen que ver con cada momento. En este caso, la estética de lo macabro, que se inicia ya desde el siglo XIII, pero que sobre todo en el siglo XIV es cuando tiene su mayor expansión. Uno de los ejemplos más claros y más gráficos son los transi, que son los sepulcros en los que se figuran transidos. El yacente no aparece, en algunas ocasiones aparece de forma, en los sepulcros previos, aparece de forma idealizada, o en otras ocasiones empieza a representar los rasgos propios del individuo, o también como si estuviera dormido, pero ya cuando entra de lleno esta estética, algunos optan por decidir que su sepulcro se haga con esta estética. Bueno, este es uno de los más elocuentes, no es que todos sean tan gráficos como este, que está el cuerpo comido por sapos y culebras, pero en el fondo sí que está en un contexto que por una parte rechaza lo material del mundo, pero también rechaza al propio cuerpo. El cuerpo se convierte en algo que a despreciar
y que no importa que después sea comido, sino que lo que importa es la salvación del alma. O sea, todo esto tiene también una imbricación teológica en la que no entraremos, pero que tiene su sentido, no es solo una estética que hoy en día la vemos lógicamente desde otro punto de vista. Pero podía ser el cuerpo comido por estos animales, pero también el cuerpo como si estuviera ya en estado de putrefacción. Este es otro transi francés de finales ya del siglo XIV, que aparece representado el difunto pues como si estuviera ya en pleno proceso de putrefacción. O sea, el desprecio hacia el cuerpo y hacia la vida física es absoluta y aparece representado de este modo. Entonces, así vamos un poco entendiendo cuál es el contexto complejo en el que van a surgir las danzas macabras y que tendrán además, antes de que el género pues adquiera ya un esquema propio y más o menos cerrado, tendrá también una serie de precedentes iconográficos. Por ejemplo, uno de ellos es el encuentro entre los tres vivos y los tres muertos. Es una iconografía previa a las danzas de la muerte y tenemos un ejemplo, si queremos conocerlo, bastante cerquita. Este es un sepulcro de Oñate, de la iglesia de San Miguel. Es un sepulcro que, bueno, estuvo hoy en día, está en una cripta que está debajo del altar, pero es una cripta moderna. Antes estaba en una capilla y en uno de esos traslados del sepulcro se desmontaron las piezas y quedó desfigurado la iconografía. Y la parte de la izquierda, donde hay tres caballeros, se había identificado como la adoración de los Reyes Magos. Pero en cambio, si hacemos este pequeño montaje con el ordenador, vemos que realmente la división es una misma escena, que todo queda conectado, y es el encuentro entre los tres vivos y los tres muertos, que tiene su origen en un poema francés del siglo XIII, que básicamente se resume en la frase que hemos puesto abajo, lo que vosotros sois, es lo que les dicen cuando, bueno, el poema cuenta que van unos caballeros por el monte, en ese contexto de las novelas caballerescas del siglo XIII, y se encuentran con tres cadáveres. Además, muchas veces se habla que son diferentes fases de putrefacción, pero bueno, lo que los cadáveres les dicen perdón, es lo que vosotros sois, nosotros fuimos, y lo que nosotros somos, vosotros seréis. Ya se introduce ahí la idea de Vanitas, la idea de todos los tópicos literarios que hemos visto anteriormente están reflejados en esta escena y que será uno de los principales precedentes de las danzas de la muerte. Para ya ver la primera danza de la muerte, o por lo menos la primera que está documentada, no sabemos si fue realmente la primera o es la primera que se conoce, es la que se pintó en 1424 en el cementerio de los Santos Inocentes de París. Es en un cementerio medieval de los que estaban dentro de las ciudades y es un cementerio que la verdad es que todas las descripciones que hay de él era impresionante, porque en un principio era un cementerio en el que había nichos individuales, pero después París creció, se hizo una ciudad enorme, los nichos pasaron a ser silos en los que se metían los cuerpos todos ellos juntos y en los laterales se construyeron unos osarios, que aquí se puede ver en las galerías de los laterales, que son unos osarios donde después esos cuerpos eran trasladados, sobre todo ya los huesos. Y en una de esas galerías, en 1424, momento en el que justo acababa de morir Carlos VI, el rey francés, y se pinta la que será una de las principales danzas de la muerte y la que inspirará muchas de las danzas posteriores. Es una danza completa y además tenía en la parte inferior unos poemas. El problema es que esto del cementerio, bueno, principalmente el ala donde estaba la danza en el siglo XVII se derruye, pero luego este cementerio además se quita ya a finales del XVIII y se hacen los cementerios, por ejemplo, el de Montparnasse, que ya está extramuros, en esa corriente de sustitución de los cementerios que se da en el siglo XIX, sobre todo, aunque ya empieza en el XVIII, pero bueno, es un contexto muy bueno para ver dónde nacen estas danzas y esta marcará un poco la tendencia de las posteriores.
Afortunadamente, aunque se ha perdido la danza, en 1480 se hizo una edición impresa por Guy de Marchand. Hubo varias ediciones y en ella se recoge la danza que estaba en las paredes del cementerio y también los poemas. La danza se inicia con la presentación de los cuatro esqueletos, cada uno de ellos con unos instrumentos. Siempre las danzas tienen un componente bastante burlón, bastante irónico. Están siempre, o casi siempre en estas danzas, están acompañadas de instrumentos, y aquí se presentan los cuatro esqueletos e inician la danza con todas las figuras de la sociedad. Aquí hemos puesto, por ejemplo, el Papa, el Emperador, el Cardenal, el Rey, y hemos transcrito un verso para ver un poco el tono que utilizan en esta danza. Dice: Señor Papa, usted será el primero. Por su título de más digno señor, usted será honrado en este sentido. El honor es debido a los grandes gobernantes. Lógicamente tiene un tinte irónico muy claro, y además la respuesta del Papa, porque está siempre el diálogo la muerte, y luego el personaje le habla. Y el Papa también le dice que, bueno, no hace falta ser tan estricto, no hace falta que él sea necesariamente el primero, y bueno, se mantienen esos diálogos a lo largo de toda la secuencia, que son casi 50 imágenes con los principales estamentos de la sociedad. Y a partir de esta danza ya se van generando toda una serie de danzas que se copiarán en grabados xilográficos, grabados en principio de madera, y ya vemos que se repite fundamentalmente el esquema. Está el esqueleto tocando algún instrumento y bailando con diferentes personajes: el Papa, Emperador, la Reina, el Rey o diferentes estamentos de la Iglesia, y es el esquema ya que se mantiene, como digo, relativamente estable. Luego también, por poner un contrapunto, y dentro de esta cantidad de danzas que hay en esta época, también, por ejemplo, hay una danza que se llama la Gran Danza de las Mujeres, y aquí las protagonistas son las mujeres. Vemos arriba dos campesinas en las escenas de arriba, o abajo una reina y en la parte derecha una abadesa. Y toda esta serie, esto es un manuscrito, aunque, bueno, aquí están en blanco y negro, pero están porque tenían más calidad, pero bueno, son imágenes a color, y es un manuscrito que luego tiene también unas ediciones impresas en grabados, pero que tiene la particularidad de que aparecen las mujeres, algo que no habíamos visto antes, pero que luego también nos da un poco pie a, lo veremos después con Ander, a pensar cuál es el género de la muerte, si es que lo tiene, porque es un tema bastante curioso. Y también en esta estética de lo macabro, pues los esqueletos. La de la izquierda es una danza de finales del siglo XV, también de grabados xilográficos, y aparece con el sapo, la culebra que antes veíamos en los transidos, y a la derecha hemos puesto la de Salamanca, que es la típica rana de Salamanca, muy, muy conocida y muy célebre, pero que, bueno, ahora habría que decir que realmente no es una rana, sino que es un sapo, porque es el mismo, es la misma iconografía, es el mismo contexto de estética de lo macabro, y hay muchos ejemplos similares donde podemos ver que el sapo es algo que acompaña a estos esqueletos. O sea que, bueno, sería más bien el sapo de Salamanca. Y ahora ya llegamos, una vez que se van formando esta serie de danzas de la muerte en grabados xilográficos, son unas danzas que el género ya se va consolidando, se hace muy famoso, se hacen en grabados, se representan en iglesias, en cementerios. Es un fenómeno amplísimo, hay muchas danzas documentadas en Europa, muchas de ellas han perdido, pero se sabe muchas de ellas que estuvieron. Y llegamos así a la de Hans Holbein, que es probablemente una de las danzas más célebres, más conocidas, más reproducidas. Hay también varias ediciones contemporáneas en las que se recogen estos grabados. Hans Holbein el Joven es uno de los artistas así del Renacimiento alemán más destacados, y se dedicaba, bueno, a la pintura, pero también hacía diseños para los grabados. En este caso, él en 1523... viaja a Basilea, y en Basilea había dos iglesias en las que ya había dos danzas de la muerte representadas. O sea que él, además de que lo conocería por otros medios, también lo conocía por las danzas que había en la ciudad.
y en ese momento él hace los diseños de una danza de la muerte. Él no hace los grabados, pero bueno, los hará después otro grabador alemán. Y estos grabados, los tacos de los grabados, los compran unos editores franceses y con ellos ellos forman la danza que vemos en la imagen. La primera edición es de 1538 y se llama Simulacros, imágenes historiadas de la muerte, tan elegantemente ilustradas como artificiosamente imaginadas. Bueno, un título así muy, muy largo, pero resume en el fondo todos los grabados de Holbein, pero con la particularidad de que le suman sonetos de un poeta de anterior, le suman también citas de la Biblia y con ello componen un libro, un producto editorial que no era el que había pensado Holbein, pero bueno, esto era algo muy común. O sea, es normal que los editores en ese momento crearan los libros independientemente de lo que quisiera quien había hecho los diseños. Después de esta danza habrá muchísimas ediciones, hay en muchos idiomas, se copia a lo largo de todo, bueno, de toda Europa, se hace muy célebre y luego veremos su eco en las diferentes representaciones ya un poco más tardías, que sigue estando presente el eco de la danza de Holbein. Por verla un poco, tiene la particularidad de que las cuatro primeras imágenes no son directamente una danza, sino que son cuatro escenas del Génesis, sacadas del libro del Antiguo Testamento. Está a la izquierda, en la parte superior, vemos la creación de Adán y de Eva, en la versión del Génesis que sale de la costilla. Luego está el pecado original, con Adán y Eva y la serpiente que aparece con rostro femenino, y el momento del pecado, luego la expulsión del paraíso. En la parte inferior ya aparece el esqueleto que está ahí un poco presente en la escena, y después las consecuencias del pecado, que es trabajar y trabajar la tierra y que el ser humano pues tenga que labrarse su destino y su futuro. Entonces, el introducir estas imágenes es bastante importante porque le da ya, anteriormente las danzas eran, digamos, no tenían un componente moral o vinculado al cristianismo tan marcado. Eran unas series que participaban más de ese sentido de la época de la que la muerte nos iguala a todos, el desprecio del mundo, es decir, de toda esa serie de temas, pero no estaba tan vinculado con, hombre, necesariamente lo estaba por la época, pero no era tan evidente su vinculación con el cristianismo. Aquí Holbein, con estas cuatro escenas y la manera en la que lo componen después los editores, hace que tenga ya un componente moral y que después toda la danza participa del mensaje cristiano, participa del mensaje de pecado y después búsqueda de la redención del pecado a lo largo de la vida. Entonces ya ese sentido moralizante es nuevo y después se repetirá, lo que pasa que después tomará otros tintes políticos, etcétera. O sea, esta primera variación en las danzas la iremos viendo después cuando se introducen ya temas políticos contemporáneos, que será el giro que veremos en la segunda parte. Además, estas danzas, por ejemplo, estas escenas después se grabaron, las copiaron otros grabadores y las introdujeron para ilustrar Biblias, o sea que después se utilizó en multitud de líneas. También Holbein hizo un alfabeto, no hemos puesto imágenes, pero hizo un alfabeto de la muerte, en la que cada una de las iniciales tiene, cada una de las letras está acompañada de esqueletos. Y la danza, en lo que es en sí ya todo el repertorio de la danza, sigue pues los esquemas que hemos visto hasta ahora, aunque la escenografía, el entorno, el momento, es el momento de su tiempo, del siglo XVI. Por ejemplo, en el inicio de la danza también se presentan los esqueletos con los instrumentos y son los que inician ya la música para arrancar la danza con los diferentes personajes. El Papa, que está perfectamente representado como el Papa con todos los atributos y los elementos que lo acompañan de su época. La parte inferior, el emperador, el rey, incluso se podría casi reconocer algunos rostros. Pero también ya otra serie de personajes, el deán, el juez, el alguacil, el consejero, bueno, y así toda una serie de figuras que representan o que dan un espejo bastante fiel
de la sociedad y bastante fiel de cómo se percibía la muerte en ese contexto. Por eso las danzas también tienen un cierto componente de testimonio de la época, no solo una representación gráfica, sino que nos habla también mucho de la época en la que se hacen. Y luego, por supuesto, como la de Holbein ya es la que se copiará el modelo a partir del cual se realizarán las siguientes danzas, y podemos ver, seleccionando algunos grabados al azar, porque hay muchos, cómo se copiaba de forma prácticamente literal. Este de aquí, el de medio, bueno, es la escena de la muerte con la anciana. Y el esqueleto que se va al fondo tocando un instrumento aparece perfectamente, y bueno, la escena misma la copian igual otros grabadores y hacen sus propias series. El hecho de que esté invertido es porque, bueno, si es que cuando se hace una copia de un grabado, y al hacer el positivo, bueno, al hacer el negativo, después al pasarlo al papel en positivo queda al revés. Y luego ya el de Alain Claers arriba a la derecha es interesante porque ya él interpreta ya la serie un poco a su manera, se inspira en la de Holbein, el esqueleto es el mismo, pero él hace una pequeña serie sobre los amantes, sobre el género de los amantes. Aparecen diferentes amantes en escenas de todo tipo, pero siempre acompañadas de la muerte. O sea que ya Holbein es el que marca la pauta, pero después irán resolviéndose estas imágenes de muchas maneras. Por ejemplo, Durero, en un grabado previo a la danza de Holbein, ya se ve que está imbuido de este mismo contexto. Son dos amantes y en el fondo aparece la muerte con el atributo característico del reloj de arena. O sea que vemos que es algo que no es excepcional del momento, sino que era relativamente común. Y ya de ahí, luego las danzas, aunque en un primer momento son bastante estancas en cuanto a su formato, muchas de las escenas se van independizando y se crean prácticamente ya motivos iconográficos que son independientes. El de la muerte y la doncella es uno de ellos. Es una escena que está originalmente en las danzas, pero que después tendrá su recorrido de manera independiente. Hemos puesto las de Baldungrín, que son las más así impactantes y las más espectaculares, pero hay muchísimas representaciones de esta iconografía, y que, bueno, es eso, es la doncella con la muerte y todo ese componente que asocia a la mujer con la muerte, y que luego ya veremos un poco mejor cómo se concreta en otros momentos históricos. Y esta escena también nos llega, pues, por ejemplo, Edvard Munch con La muerte y la doncella, el autor de, por ejemplo, de El grito, bueno, y de otras muchas obras célebres. También conoce de sobra este tipo de iconografías y las adopta. O sea, también una película y con el mismo título. Bueno, son, en definitiva, son iconografías que tienen su origen en las danzas, pero que después ya se independizan, como antes decía. Y luego está el tema también, en un sentido, si estamos todavía en el siglo XVI, hay todavía una lectura, o se introduce una lectura humanística de la muerte. Esta es una representación del triunfo de la muerte sobre el conocimiento. Está inspirado por los triunfos de Petrarca, y en este caso vemos cómo la muerte vence a una figura alegórica del saber, cómo el saber tiene su fin una vez que llega la muerte. Y esta escena es interesante porque en muchas danzas es curioso ver cómo acaban, porque cuando las danzas poco a poco se van haciendo cada vez más originales, el final muchas veces varía, y muchas veces es la muerte la que vence y la que se adueña del destino de las personas, pero otras veces no ocurre necesariamente eso, sino que puede ser que se le venza a la muerte. O sea que los finales de las danzas, este suele ser un final característico, la muerte venciendo sobre todo lo demás, pero en otros casos no es así. Y la figura de los médicos, luego veremos que en ese sentido juega un papel bastante curioso. Y ya damos un salto bastante grande en el tiempo. Este salto también es curioso porque, si bien el barroco es la época en la que la estética de lo macabro tiene una dimensión mayor, las representaciones de transidos también se dan en el barroco, o todas las vanitas, el género de las vanitas es el momento en el que tiene su mayor expansión,
pero en cambio las danzas no son tan originales en este momento, son muy continuistas del modelo de Holbein y no hay apenas danzas en el barroco que tengan temáticas originales, lo cual es algo bastante, bastante llamativo. Pero ya si vamos hacia finales del 18, con la danza de Chodowiecki, ya, aunque está muy inspirada por la de Holbein, ya el contexto es el de la sociedad del momento, lógicamente las técnicas del grabado ya son otras, y aquí podemos ver que la escena del Papa o del Rey, en este caso sí que copia directamente la de Holbein, pero otras como la prostituta o la pescadera ya son escenas de su tiempo. O sea, las danzas otra vez mantienen el mismo género, que es lo curioso, es muy difícil encontrar géneros que se mantengan tan fieles durante tantos años, pero luego los artistas irán introduciendo sus elementos diferenciadores. Y ya Schellenberg, aunque es unos años un poquito anterior a la otra, pero es la que marcará el cambio fundamental. Lo curioso es que en el título sigue siendo fiel porque pone In Holbein's Manier, o sea, la manera de Hans Holbein. Es decir, en ese momento Holbein funcionaba como una idea de autoridad. Su danza de la muerte era algo totalmente establecido, y aunque ya las temáticas van a ser nuevas, quiere subrayar el autor el hecho de que está de fondo la danza de Holbein. Pero bueno, ya desde el frontispicio aparece Voltaire y aparecen figuras de la época, o sea que ya se introducen personajes ya del momento. Y también nuevos temas. Aquí ya es donde se empiezan a ver nuevos temas. Por ejemplo, el suicidio se introduce ya en esta danza. Otras escenas propias del momento, el tocador. Otra que es muy curiosa, la del aerostato de la parte de abajo. El aerostato, estos nuevos ingenios voladores del momento que generaron muchísimas muertes, y que hay toda una iconografía curiosísima sobre este tema, y que se introduce también en las danzas porque la muerte está detrás de todo ello. O la visita al colegio, que los niños, sí que en las danzas antiguas aparece a veces la muerte con el niño, que son escenas bastante, bastante potentes, y aquí esa se transforma un poco en la visión del colegio de la época. Y por último, pues bueno, también ver cómo estos grabadores ya resuelven los contenidos de un modo más adaptado a las técnicas del momento. Este es el usurero con la bolsa de monedas. El usurero está desde el principio de las danzas, es una figura que no falla. Está desde el principio y se mantendrá en las siguientes ya, aunque estemos prácticamente, bueno, en el siglo XIX. Y ahora ya cambiamos un poco, cambia sobre todo con Rolauson, que es la parte que nos comentará Ander. Ya es aquí ya sí que se produce una ruptura. Habrá algunas, todavía se seguirán haciendo danzas que copian prácticamente de forma literal la de Holbein, pero ya hay autores nuevos, mucho más originales, que plantean danzas completamente nuevas. Bueno, a ver, vamos a continuar con esta que comentábamos, la de Rolauson, que tiene un par de detalles interesantes. Por un lado, bueno, se la viene considerando la danza moderna, un poco por antonomasia, la que marca en ese momento un punto de diferenciación con el resto. Y es también interesante el título, el hecho de que, bueno, se traslada directamente al contexto inglés, a la época victoriana, y veremos que reproduce pues todos los vicios y virtudes que podía haber en ese momento, que además es un periodo en el que hay una obsesión bastante marcada por el tema de lo macabro. La esperanza de vida en época victoriana era muy baja, la mortandad infantil altísima. Se suele considerar que en torno, para las personas de buena vida, rondaba los 40 años, y para el resto de sirvientes y trabajadores, 25. Entonces, bueno, era algo que estaba muy presente. Este es el frontispicio, la portada, para entendernos, de la danza, que son dos volúmenes, en total 72 ilustraciones. Y es muy curioso porque parece que está ya hastiada de tanto trabajo, de tanta labor que le viene encima, y abajo a sus pies están representadas pues todas las fuentes de defunción y desastre que la sociedad ha venido acumulando: un barril de pólvora, el opio, el vicio de las cartas, los dados, armas blancas, pistolas, también los nuevos medicamentos de todos los charlatanes y medicuchos y farmacéuticos que comenzaban a implementar técnicas de sanación no demasiado probadas. Entonces, bueno, la verdad que es un momento en el que la muerte no da abasto para entendernos. Y podemos ver, para empezar, que la estética y tal ha cambiado por completo. Se desenvuelve en un tono muchísimo más
satírico, jocoso, ya nos resulta más cercana quizás a lo que luego se puede seguir desarrollando en las que vamos a ir conociendo. Vemos, por ejemplo, que sigue abordando a todas y cada una de las figuras de la sociedad, en este caso a un par de nobles a los que les enseña pues, su árbol genealógico, al que todos vamos a acabar perteneciendo, porque es el árbol de la fama de los muertos que nos va a llegar en algún momento, ¿no? Pero, como veíamos también en la anterior de Schellenberg, aparecen ya temas muy importantes en la época sobre los que existía ya no tanto tabú como hoy en día, sino una sobreexposición. Por ejemplo, el tema del suicidio. En época victoriana se consideraba que Inglaterra corría peligro de estar desarrollando una suerte de epidemia suicida. Aquí es la primera plasmación así más célebre, luego hubo un montón en el mundo ilustrado, en los periódicos que ya por aquel momento comenzaban también a incluir reproducciones, ilustraciones, se daba buena cuenta de las noticias de suicidas que cometían suicidio en Londres, por ejemplo. Entonces, bueno, es un tema muy interesante porque, como vemos abajo, además da pie a que la muerte no haga nada. O sea, en este caso, la muerte sonríe y esconde su dardo al observar el suicidio. Ellos solitos se lo guisan y se lo comen, no hace falta ni que intervenga. Y lo gracioso también es que, en base a la misoginia quizás del momento, se solía diferenciar, ¿no?, entre las razones del suicida y la suicida. En este caso no se ve tanto, pero en otras queda más evidenciado. La mujer casi siempre se suicidaba por cuestiones de desamor o desapegos emocionales, y el hombre, en un momento en el que la sociedad también está viviendo una industrialización muy acelerada y diferentes problemáticas sociales, casi siempre era por cuestión de desempleo, por no poder mantener a la familia, cuestiones económicas, para entendernos. Entonces, bueno, es un tema que tendrá mucha continuidad. En este caso, bueno, lo vamos a seguir elaborando. Pero es muy curioso porque incluso a nivel iconográfico, en este caso, antes de que ocurra un suicidio paradigmático que se dio en Londres de una mujer que se precipitó desde una torre, se comenzó a desarrollar siempre el suicidio femenino como una mujer que saltaba desde un puente, que también es el lugar paradigmático un poco para cometer el suicidio. Y aquí, antecedente inesperado, pues ya aparece una mujer que prácticamente se arroja con la misma fórmula gestual al vacío porque su amante, en principio, pues ya anteriormente ha fallecido, quizás en algún accidente marítimo, ¿no? Para ver que el tema de los temores y miedos que la sociedad victoriana desarrolló eran múltiples y muy variados, aquí vemos la preocupación por el alcoholismo, que era otro de los males de la época, extendidísimo. Se consideró incluso a considerar también que podía haber una epidemia en torno a la ginebra, porque en un momento dado Inglaterra deja de exportar brandy de Francia y potencian el hecho de que se consuma ginebra autóctona, lo cual genera al final un problema de salud nacional, porque las clases más bajas y luego también las clases más altas comienzan a engancharse a esta ginebra, que no es la de hoy en día, sino es algo mucho más bestia. Y aquí, como vemos, pues en una destilería la muerte está echando un cable al camarero, al tabernero, ¿no?, elaborando esta mezcla explosiva, y vemos cómo las gentes se van precipitando en el suelo de la manera más insospechada. Y es interesante también ver el pie de imagen, porque la danza de Rawlinson son 72 imágenes acompañadas de versos, y en esta pues el título sería: algunos encuentran su muerte por espada y balas, otros por los fluidos que bajan por su garganta, ¿no? Aquí vemos otra representación del mismo problema, de un autor que además es el antecesor absoluto de Rawlinson a nivel estético y iconográfico, que es William Hogarth, el principal, digamos, tocapelotas de los males que estaba en su momento sufriendo la sociedad en la que vivía, ¿no? Un magnífico satirista, digamos. Y aquí vemos representada, pues eso, el callejón de la Ginebra, un lugar en el que las personas habían ya perdido por completo el control de sus vidas, y sobre todo muy icónica y muy recordada la figura de esta madre, que en el centro de la imagen ha perdido ya de sus brazos al chiquillo que se le cae de las manos, tiene todo el cuerpo lleno de llagas y le rodean pues personas que están ya en un estado verdaderamente lamentable. Y en otro contexto, pero al parecer en buena parte por la composición también de la escena bastante relacionado con la anterior, como os comentaba, este es un periodo en el que todavía la medicina está en pañales y comienzan a aparecer, en cambio, pues bueno, los primeros charlatanes o cuaqueros, que se les llamaba, apotecarios, ¿no?, que servían como
precedente de lo que después sería la ciencia farmacéutica, que comenzaban a dispensar sin demasiado control pues todo tipo de sustancias. Aquí nuevamente en la trastienda la muerte le está echando un cable al hombre que, si leyéramos un poco los botes, pues hay todo tipo de sustancias que en su día se empleaban, y en concreto él está ahí apilando el asunto, y lo que pone es slow poison, veneno lento, que acabará matando a todos estos pobres desgraciados, que además tienen, con la estética típica de Rowlandson, unos rostros completamente deformes. La verdad que el hombre debía ser un amargado, porque veía a su sociedad de una manera brutal. Entonces, bueno, la danza de Rowlandson es particularmente interesante por todo esto que venimos comentando, porque introduce un constante diálogo con su tiempo, y en relación con el tema de la medicina y del desarrollo o de la introducción del paradigma médico, ¿no?, en la sociedad, esto es un tema que tiene su desarrollo no demasiado visible, pero bueno, si uno se va fijando en cómo aparece representada la figura del médico en las danzas, pues se percibe que realmente hay una evolución bastante clara. Aquí he colocado un par de escenas. La del lado derecho pertenece a la danza de Holbein, y la otra es un poco anterior. Entonces, bueno, serían del 15 y del 16. En este caso, al principio, el médico pareciera ser un personaje que en buena medida colabora o viene a confirmar el diagnóstico ya irresoluble de un enfermo que ya no tiene más que hacer. Entonces simplemente le lleva la muestra de orina para que le confirme que realmente no le quedan demasiadas horas de vida. Pero no hay, digamos, porque tampoco quizás existía en la época, obviamente, solución alguna o medida paliativa, etcétera, ¿no? Lo que pasa que ya en el momento en el que nos encontramos, hablando de Rowlandson, en plena época victoriana, había ya una serie de desarrollos que podían plantear pues que el médico quizás no se entrometiera de manera directa entre el paciente y el esqueleto, pero sí tratara, pues como vemos en esta escena, de ahuyentar a la muerte, de implantar el concepto de muerte, digamos, saludable, porque en cierto modo comienza a plantearse la idea de que la enfermedad es la salud de la vejez, en el sentido de que, bueno, no queda otra, pues vamos a prolongar la vida hasta cuando sea posible. Y vemos, pues en este periodo, en torno al siglo XVIII y XIX, que hay muchas escenas de este tipo. Esta es muy interesante. También es un periodo en el que se desarrolla la escena de cama, en la que el médico asiste al difunto y en el que, en uno de los últimos momentos de su vida, el difunto quizás expresa sus últimas voluntades, que es algo que también en Shakespeare y en toda la literatura de la época está muy, muy presente. Y aquí lo que vemos es a un médico completamente avasallado por la cantidad de causas de mortandad que en la época se le presentan. Entonces, bueno, quizás ha logrado salvar o acabar con algunas de ellas en base a los avances que haya podido haber en la época, pero el resto completamente le superan absolutamente, y pues realmente ha perdido el control, ¿no? Y en este tema, si seguimos el recorrido, no es el tema de la charla de hoy, simplemente lo comentamos para que se sepa un poco que también hay otros muchos recorridos que pueden plantearse dentro de este género iconográfico. Vemos ya que cuando la ciencia médica toma control un poco del tema de la muerte y la gente pasa a morir en hospitales, en instituciones un poco tercerizadas, pues ya es cuando se empieza a representar a una figura que lucha por ti. El paciente ya no tiene que luchar directamente por la muerte, porque hay un médico que se entromete ahí entre medias y trata, ¿no?, de lidiar y de prolongar la vida en la medida de lo posible. Entonces, bueno, es un tema que tiene su desarrollo. En el libro que el año que viene publicaremos también habrá un apartado dedicado a esto, porque hay más escenas y llega hasta nuestros días, porque como las danzas también en el siglo XX han tenido un desarrollo muy particular, pues bueno, sigue habiendo este diálogo constante entre la única figura, en buena medida, que le ha plantado cara, para entendernos. Aproximándonos ya al contexto bélico, que va a ser el que cierre la conferencia, hay que hablar sí o sí de esta danza de Alfred Redl, que aparece en 1849, un año después justo de la Primavera de los Pueblos, de las revoluciones del 1848. Ese mismo año, en el 48, se había publicado el Manifiesto Comunista, del Partido Comunista, en Londres, de Federico Engels y Carlos Marx. Entonces, bueno, en esta danza marca un antes y un después significativo para lo que vamos a tener que abordar a posteriori, porque es una danza que es empleada la primera vez en la historia como elemento propagandístico, en el sentido de que, aunque el autor pudiera tener ya una cierta ideología que se puede percibir en ciertos detalles, ediciones posteriores subrayan aún más algunas de estas
de estas cuestiones y la hacen aparecer como un alegato antisocialista. Son tan solo 6 escenas en las que se presenta pues, el levantamiento revolucionario que acaeció en este caso en Alemania. En esta primera vemos cómo la justicia ya ha sido atada de manos, se le han arrebatado sus atributos y se le entregan a la muerte, que ha revivido, digamos, de su tumba. Entonces, bueno, estas 5 figuras femeninas que representan arpías con distintas alegorías, pues le vienen a otorgar todas las herramientas que va a necesitar para embaucar al pueblo en una revolución que en principio se considera que el autor de la danza consideraba que no iba a traer demasiado bien a su país, ¿no? Entonces, bueno, la danza comienza con esta otra escena en la que el esqueleto ya a caballo se acerca a una ciudad en la que es interesante constatar que en torno a una iglesia gótica ya se levantan muchas chimeneas por las que fluye el humo de la industrialización que venía instaurándose por todo el continente. Llegado al centro de la localidad, el esqueleto es cuando hace sus artes, las pone en escena y consigue convencer a las personas de que realmente están sometidas, ¿no?, a un régimen absolutista que debe ser derrocado. Tras de él hay un cartel que reproduce el dicho de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y está operando una suerte de truco de magia en el que viene a demostrar que la corona de un rey no pesa más que la pipa de un humilde campesino como la de este hombre que vemos aquí. Entonces, bueno, vemos que casi todos están convencidos ya de ello, excepto esta mujer ciega que se aleja de la escena un tanto horrorizada, y ya en la siguiente, con los ánimos muy, muy calentados, hace entrega al pueblo de la espada de la justicia, de la que le habían arrebatado a la justicia inicialmente, y consigue que las masas enfervorizadas pues, se decidan rebelar, y vemos ya como los soldados al fondo llegan y se va a dar el momento de la confrontación, las trincheras levantadas, y es aquí cuando ella viene a desvelar realmente su verdadera identidad, porque hasta entonces, bueno, es obvio que tenía la cara descubierto, que era una calavera, pero digamos que venía con el capete siempre escondiendo un poco el hecho de que ella en realidad, pues bueno, lo que venía es a provocar a la ciudadanía para que se generara este conflicto y hubiera más muertes, y aquí es donde queda evidenciado que es un esqueleto. Y el fin último, pues en este caso, como comentaba Gorka, la última escena en este caso es el triunfo de la muerte absoluto. Y como os comentaba, al de pocos meses de publicarse originalmente en Alemania, se reeditó incluso en la prensa, o sea, tuvo una tirada de aproximadamente 300.000 ejemplares, una barbaridad, ya con un título en el que se decía que era La danza de la muerte en contra del socialismo. Entonces, bueno, es muy interesante porque es el primer ejemplo de utilización política de este género y marcará un poco la pauta de lo que ahora vamos a venir observando. Damos el salto directamente a la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, en esta anterior ya hay que preguntarse si realmente, en un momento en el que la muerte parece tomar partido en favor de los revolucionarios, ¿estamos hablando de la muerte o estamos hablando de un esqueleto que prefigura la guerra o prefigura alguna otra figura, ¿no? Valga la redundancia. Porque también, en este caso, por ejemplo, que es una danza realizada por un inglés, Smith, que participó en la Primera Guerra Mundial, que entró en el regimiento en el 16, en plena batalla de Somme, y que estuvo durante 2 años en los campos, pues él, en buena parte, lo que viene a representar, creo yo, es a la muerte, pero en realidad es como una figura de la guerra que implica que todos van a acabar, pues bueno, como aquí vemos, ¿no?, en la figura más característica de la Primera Guerra Mundial, que es la lucha de trincheras, uno de los soldados pide auxilio y al fondo la huesuda, pues que ni siquiera tiene ninguna intención de atenderle. Y aquí otro elemento también muy característico que marcó la Primera Guerra Mundial es el hecho de la implementación de nuevos métodos bélicos que multiplicaron exponencialmente los muertos. En este caso está recorriendo un campo completamente feliz que está atestado de gas y los soldados pues bueno, van falleciendo a su paso. Lo interesante de esta es que el hombre estaba realmente implicado y que incluso durante los meses que transcurrió la contienda realizó los bocetos y se hizo proveer de láminas de contrabando para poder ir armando las escenas y ya una vez terminada la guerra, en el 19, publicarla. Pero hay otras muchas de personas que no fueron directamente combatientes
pero digamos que se vieron apegados por el momento que vivía el continente y su país en particular, y decidieron pues dar un impulso y aportar su granito de arena en términos propagandísticos. La más notoria en términos estéticos quizás es la de Alberto Martini, que el año pasado la pudimos editar completa y que está a la venta en la mesita exterior. Esta danza se realizó entre el 14 y el 16, primero realizó 25 y luego otras 25 hasta completar la serie completa. Y bueno, la particularidad es que se realizó en formato postal. Entonces, bueno, estas postales luego se difundían, se enviaban al campo de batalla entre los aliados o los países miembros del Entente, ¿no? Y en principio la voluntad era que tuvieran la capacidad de alentarles a luchar contra un enemigo pues que aparece representado de la manera más bárbara posible, pero yo desde mi perspectiva y viéndolo hoy en día me parece que casi les tenía que asustar, incluso a los propios combatientes que tenían que ir a luchar contra semejantes monstruos, ¿no? La particularidad en este caso es que, claro, Italia juega un papel bastante complicado en la Primera Guerra Mundial. A raíz de un pacto secreto que se firma en Londres, Italia está muy interesada en recuperar tres territorios en los que Austria ha tomado el control, aunque la mayoría social es italiana. Entonces, bueno, firman un pacto a partir del cual, si ellos apoyan el Entente y entran del lado de los aliados, para entendernos, al final de la guerra, si todo sale bien, se les entregará estos territorios. Entonces, bueno, el autor de la danza, Alberto Martini, era un ferviente creyente de esta causa, digamos, esta causa política y militar, y lo plasma constantemente en cada una de las escenas, ¿no? Que se ceban sobre todo con las dos figuras más representativas, el Kaiser alemán y el emperador austriaco, que aparece representado pues de la manera más bestia posible. Resulta, yo creo que muy llamativa incluso hoy en día, y es ciertamente espectacular. Como vemos, él la llama danza macabra europea, pero ya el concepto de danza con respecto a lo que veíamos en la primera parte de la presentación varía por completo. Es interesante también, como os comentaba, el hecho de que este hombre no participó directamente en la contienda, entonces la información que él manejaba era la que podía manejar cualquier persona que leyera los periódicos o estuviera un poco al tanto de cómo iba evolucionando el asunto en los distintos frentes, ¿no? En este caso aparece, bueno, hemos colocado aquí un par de escenas que hablan de un punto que fue culminante para el desarrollo de la guerra, que es la invasión o violación, porque se le llamó así, la violación de Bélgica. Violación en el sentido de que Bélgica casi se le atribuyó un aspecto femenino, se la figuró en cierto sentido y se consideró que ese país, a raíz de la invasión que se le realizó en un primer momento, había sido violada, y se habló en cierto momento de algunas atrocidades de las que luego ha tenido que matizarse porque no eran del todo ciertas, en las que sobre todo se subrayaba el hecho de que a los niños les habían cortado los brazos, que se había crucificado a soldados canadienses, que había cuerpos que habían sido fundidos para elaborar jabón. Bueno, entonces Martini, dando cuenta de este tipo de noticias que circulaban por Europa, pues representa atrocidades verdaderamente bárbaras. Y bueno, todo este material, que fue impreso en una tirada de 15.000 ejemplares, pues fue distribuido por los frentes, y cabe imaginar que no sabemos si asustó o alentó a los soldados italianos. Y es interesante también porque, a pesar de que él tiene un posicionamiento, tampoco es que sea un ingenuo, ¿no? Entonces, en esta última, que es un soldado italiano y que se llama El terror de los austriacos, ¿no? En realidad, también ellos estaban representados como esqueletos y también ellos estaban cometiendo atrocidades y barbaridades y al final iban a acabar matando o muriendo, ¿no? Esto también para demostrar que, bueno, que tampoco es que sea un alegato probélico, como sí podía haber surgido en Italia en otros momentos, relacionado igual con corrientes futuristas, etcétera. En este caso, en realidad, es un lamento fúnebre lo que está planteando este hombre, porque su país se viene a pique y el continente, pues, en buena medida también. Otro autor que no realizó ninguna danza, pero que fue determinante en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, hasta el punto de que hubo países que lo condecoraron porque consideraban que su labor había sido incluso más importante que la de algunos dirigentes y personalidades militares, es Louis Rademakers, que es un ilustrador holandés que, cuando ocurre la invasión de Bélgica, en parte movilizado por los horrores que se comentaban, decide comenzar a hacer un tipo de ilustración mucho más
política y a publicar en periódicos, inicialmente de Holanda, pero al de pocos años de toda Europa, porque le empiezan a solicitar sus ilustraciones, pues representaciones muy bárbaras y muy bestias de lo que los alemanes y los austriacos estaban cometiendo en estos países que invadían. Para que veáis el alcance que tuvo su obra en muy poco tiempo, hemos colocado esta portada, que es de la edición de 1916, de la compilación de sus dibujos sobre la guerra, pero está en euskera. En un momento dado, la agencia, digamos, de propaganda londinense se da cuenta de que el potencial de este hombre es enorme y de que va a ser capaz de movilizar la opinión pública de buena parte de la ciudadanía europea en favor de su bando, y decide hacer una traducción al euskera, al catalán, a prácticamente todos los idiomas europeos que se os puedan imaginar, y difundirlo de manera masiva, pero por millones de copias. Entonces, bueno, esta es una copia que está conservada en la Fundación Sancho el Sabio, pero da buena cuenta de qué nivel de implicación social llegó a tener la obra de este autor, que, como os comentaba, no realizó una danza como tal, pero en multitud de sus diseños, pues el esqueleto, incluso en este caso un tango, este es el tango alemán, se llama esta ilustración, pues aparece en escenas que nos recuerdan en buena medida lo que había sido el género iconográfico de la danza macabra, ¿no? Aquí había otra más, también muy espectacular, y la última, en la que el dirigente alemán condecora, en cierto modo, agradece a la muerte sus servicios, nos sirve para abrir un pequeño inciso y comentar lo que había dicho antes Gorka, de hasta qué punto la muerte tiene género o no. En este caso se la representa así, como la están adulando, las rosas que le entrega de hecho tienen forma de calavera. Y echando un poquito la vista atrás, pues nos podemos preguntar eso, hasta qué punto, una vez que se le personifica, ¿no?, ¿es un hombre o es una mujer? Y si pensamos un poquito en distintas culturas, pues vemos que esto varía. Porque en México, en buena parte, se habla de la Parca, de la Llorona, de Sebastiana, entonces sí que es una cultura en la que suele considerársele una mujer. En Alemania, durante muchos años, no se la llamaba Muerte, sino se la llamaba Freud Hein, el amigo Henry, entonces sería un hombre. En la literatura y en la poesía, desde antaño, ha habido Madame la Mort, o ha habido Mr. Death, en la cultura norteamericana, sobre todo estadounidense. Entonces, bueno, es un tema que está ahí sobre la mesa, del que hay algunos estudios más o menos extensos, pero no había nada así claro sobre el tema en el desarrollo particular de las danzas macabras. Entonces, bueno, aquí tenemos, yo creo que la primera que hemos localizado, que es en una danza del siglo XV, de las primeras, en la que aparece, lo diferenciamos por los pechos, porque si no, la verdad que no sería posible, una muerte femenina que casi viene a consolar a un soldado que ya ha perdido por completo toda voluntad de vivir. A partir de ahí, hay muchas en las que realmente no encontramos a ninguna mujer, y cuando empiezan a aparecer, casi todas lo hacen en un rol que es parecido al que vemos en esta de aquí, que es la de Schellenberg, que es la mujer, bueno, la muerte enmascarada tratando de simular que es una mujer, lo cual nos daría pie a pensar de que en realidad es un hombre, porque necesita travestirse, ¿no?, para pasar por mujer. Y sobre todo lo que hace es travestirse para pasar por mujer, porque así va a lograr convencer a un hombre, se lo va a llevar a la cama, y sobre todo viene asociado a vicios como la lujuria, que dan pie a la difusión de enfermedades venéreas, ¿no? Entonces, en general, también aquí en Granville, que es un ilustrador francés muy característico, volvemos a encontrar el mismo formato, en este caso sería una suerte de prostituta que tiene que usar estas mismas malas artes. Aquí también esta es muy interesante porque es una danza del principios del 19, en la que hay seis escenas basadas en los pecados capitales, en todas la muerte es un hombre, excepto en la lujuria, que es esta, que nuevamente pues se lo está llevando a su terreno, engañándole. Y aquí otras dos, para que veamos que realmente sigue pasando el tiempo y el único elemento en el que aparece la muerte suele ser este, que es una de 1900, de Albert Bernard, y luego un cuadro de Felicien Robs, que es un autor pues caracterizado por sus tintes macabros, pero también por una cierta misoginia, ¿no?, muy, muy desarrollada, que venía a considerar que la muerte, en realidad, bueno, la mujer era la única que lo desarrollaba a partir del pecado capital, pues había sido una sucesión de errores, ¿no?, y tropiezos. Entonces, bueno, este pequeño apéndice que hemos introducido es para dar cuenta un poco de este desarrollo que también se puede trazar en el tema de las danzas. Y antes de llegar ya a la Segunda Guerra Mundial, es importante recordar que en un momento, a partir de 1900 aproximadamente, el desarrollo de la prensa
comienza a ser exponencial. Ya en París, por ejemplo, en los años que preceden a la Primera Guerra Mundial, había 3 periódicos con una tirada superior a 1 millón de ejemplares. Y en un momento dado, a partir también, pues sí, sobre todo de inicios del siglo XX, en casi todos los países europeos aparecen revistas ilustradas de temática bastante satírica. Aquí, por ejemplo, vemos una francesa y una alemana, en las que colaboran ilustradores y grabadores de la época, muy conocedores de la técnica y de la historia del medio. Entonces casi todos conocen a Redel, casi todos conocen a Holbein, a Durero, etc. Y aplican pues su prisma, su visión más contemporánea, para entendernos, del género. Y como veis, pues bueno, en el tema de la bayoneta en particular, se le encarga incluso a un autor que desarrolle en un número especial de la revista el tema de la danza macabra. En la Siete Auberges, que es otra francesa, en época muy temprana, en 1906, se le encarga a otro autor, a Vogel, que también haga un ciclo particular sobre el tema de la danza macabra. Y esta es muy interesante porque vemos que el conocimiento de la grabadística y de la historia de este medio era muy importante, muy, muy amplio por parte de estos autores, porque este es un grabado de Redel, del siglo XVIII, que ha sido reelaborado, al que le han introducido un cambio aquí en la ventana, donde aparece ya un contexto más industrial, para entendernos, pero el resto del grabado es idéntico. Lo han totalmente copiado, pero lo han adaptado un poco a las exigencias del momento. Entonces, bueno, se ve que sobre la mesa estaba siempre presente todo este tema, y hay que tener en cuenta que estas revistas, que tienen una calidad gráfica impresionante, contaban con tiradas muy amplias. La más famosa de Alemania, Simplicissimus, por ejemplo, su primer número imprimió 300.000 ejemplares. O sea, no es que fueran algo que no conocieran la sociedad, sino que estaban muy, muy desarrolladas y que se consumían de manera bastante, bastante amplia por parte de un espectro importante de la sociedad. Entonces, bueno, nos da a entender que en el periodo de entreguerras, aparte de que la muerte estuviera en boca de todos por parte de las noticias que circulaban, a nivel estético también había, yo creo, una habituación mucho mayor a lo macabro, que quizás a raíz ya de la Segunda Guerra Mundial ha venido dispersándose, y hoy en día, pues bueno, puede que haya un repunte quizás. Y ya ciñéndonos un poco a los contextos que prácticamente nos llevan a la Segunda Guerra Mundial, os queríamos recordar que existen también danzas posicionadas en espectros políticos extraños, como puede ser este. Es una danza alemana, que es un alegato de las milicias del Partido Nacional Socialista. Entonces, bueno, aquí la muerte o el enemigo a batir es este personajito de aquí, que viene a representar al comunismo. Entonces, bueno, la irrupción de estas milicias en el tejido social acaba expulsando completamente al caballo, que se rinde, y a la esquelética muerte. Y entonces, bueno, no hemos incluido la última escena, son también 6, solamente 6 grabaditos, y en la última la representación ya es directamente una marcha triunfal en Berlín, en la que las juventudes hitlerianas pues han conseguido desterrar a la muerte o al enemigo, que es en este caso el comunismo, ¿no? Y ya en un periodo plenamente bélico tenemos el ejemplo un poco más significativo, el que nos parecía más interesante de recordar, que es la danza de Franz Masereel, que es sobre todo recordado por ser el padre de las novelas en imágenes o novelas en grabados. Pero aparte de eso, él desarrolló en vida diferentes ciclos que no necesariamente se tuvieron que volcar en un formato libro, y uno de ellos es este, que es el de la danza macabra, que desarrolló en el 41 y que ya tenía un precedente, porque en la Primera Guerra Mundial, en la cual él había decidido exiliarse a Suiza para librarse de tener que servir en el servicio militar, él ya estando en Suiza y colaborando con distintas instituciones de pacifistas que allí estaban pues exiliadas, realizó una primera danza de la que se ha perdido completamente la pista, pero en el 41, cuando veía que el tema volvía a reflotar, elaboró esta, que realmente es súper interesante porque tiene una estética súper expresiva y ya está más cercana a lo que hoy día pues nos puede parecer la estética propia del cómic, para entendernos. Pues bueno, vemos cómo la muerte se lo pasa pipa recorriendo los campos de batalla, subiéndose a todas las invenciones bélicas del momento, liderando los tanques, y ya en un momento en el que la desolación está por todos lados en el continente, incluso pues prácticamente mofándose o dirigiendo a todas las hordas de refugiados y personajes que habían quedado un poco desterrados, que se los lleva hasta hacia donde quiere. Y termina prácticamente, esta no es la escena final, sino la penúltima, en un despacho
donde parece que va a recibir una por una las necesidades de esta pobre gente que ha quedado con el continente completamente destruido. Entonces, bueno, es una buena muestra de la manera en la que en plena guerra mundial muchos de los autores que habían estado trabajando en estas revistas ilustradas que os he comentado deciden dar un empujoncito más y desarrollar el tema de la danza macabra ya desde una estética muy diferente a lo que habíamos visto en la Edad Media. Y para ver que incluso en España hay también muestras recientes del género, nos parecía interesante terminar con esta, que es de un grabador de origen catalán con muy poca difusión. Realmente esta obra, bueno, la encontramos en la Biblioteca de Cataluña y no ha tenido apenas difusión. Es interesante además porque el hombre en la introducción viene a dar cuenta de la razón por la que decide hacer una danza macabra. Él explica que le parece un género a reivindicar, que la sociedad lo ha medio olvidado, entonces le parece interesante reivindicarlo o recuperarlo, y lo divide en dos partes. Entonces, bueno, él ya ha sobrevivido a ambas contiendas y hace un primer apartado dedicado a la Primera Guerra Mundial. Estas son algunas de las escenas, con un tono muy jocoso también, con una articulación muy original de algunas de las secuencias. En realidad, una vez más, vemos que la danza ya ha quedado como recurso casi de título, aunque a nivel práctico ya tan solo en dos o tres grabados se encuentra algún tipo de reminiscencia al concepto de danza. Nuevamente incluye también referencias pues, a figuras como esta de la monja o como esta del militar al que le invita a continuar el baile, porque esta ya es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, los muertos siguen girando en torno a los obuses que han sido prácticamente coronados como idolátricamente. Es muy interesante este grabadito en el que se introduce un elemento que hoy no podemos abordarlo porque nos excede completamente las dimensiones de la charla, pero el temor atómico obviamente también tendrá su representación en el tema de las danzas macabras, y en buena medida durante toda la Guerra Fría aparecerán danzas específicamente dedicadas a este tema. Y aquí es muy interesante ver lo diferente que es la manera de tratar este contrapunto. Hay algún estudio que comenta que quizás en parte lo hace, esto no sé si lo has visto, lo hace con cierta sorna, porque el autor era muy contrario a las vanguardias. Entonces, bueno, la representación atómica que viene a introducir prácticamente un terror que a todos nos va a tener en vilo, la representa precisamente con un estilo que no le es para nada propio. Y por último, bueno, se cierra con hasta otra, que es un aviso, ¿no?, a navegantes, de que si la cosa sigue su curso, pues volverá a haber nuevas guerras, volverá a haber nuevas problemáticas asociadas a estas, y seguramente la muerte volverá a acampar a sus anchas y a encontrar motivos y razones para seguir trabajando. Y aquí podemos dar por terminada la charla. Gracias. Y lo único, si queréis, podemos abrir un pequeño espacio porque tenemos tiempo para... Por si alguien tiene dudas, si hay algún tema que os interese comentar o subrayar. Sí. Ahí va. Sí. Bueno. que habéis oído que habéis dicho algo de un libro que vais a sacar el año que viene Sí, bueno, estamos preparando, iniciamos ya hace bastante tiempo una investigación sobre las danzas macabras, y el próximo año sacaremos, lo que pasa es que es un libro que se va a dividir en dos volúmenes, pero el próximo año ya saldrá el primero, que irán las danzas desde los inicios hasta la Primera Guerra Mundial. Y saldrá, todavía no tenemos la fecha, pero bueno, el próximo año está previsto que salga. ¿Hay por ahí alguna cuestión que os interese comentar? En la prensa, tras la Primera Guerra Mundial, en vez de danzas macabras, lo que se fotografiaba mucho por parte de los no belicistas eran cuerpos mutilados, gente que andaba con un carrico, que yo los he visto andar en los años 50, encima un carrico sin piernas y con unos tacos de madera avanzando. Y claro, desde que hay cirugías y prótesis y tal, y eso no se ve, parece que no
Entonces, eso se utilizó mucho durante los años, no es danza macabra, pero macabro sí que era. O sea, era, y la prensa de los años 19, 20, hasta el 25 por lo menos, bueno, hasta el 40, yo creo, estaba lleno de imágenes macabras de gente jodida por la guerra. Cosa que, por ejemplo, los miniaturistas que se dedican a hacer reflejo de batallas en plomo, normalmente no ponen heridos, desangrados, descoyuntados, jodidos. No, no, son todos héroes. Se parece que el mundo va en sentido contrario. La gente no quiere ver. De hecho, bueno, la de Rainmakers, el ilustrador que tanta influencia tuvo, se consideraba que lo que él hacía era atrocity propaganda, que es como el que inauguró un poco esta corriente de mostrar todas las atrocidades de la manera más explícita posible para que viniera a convocar un poco a la ciudadanía a posicionarse de la forma más evidente posible. Así que sí, realmente se subrayaban de manera mucho más clara de lo que se hace hoy en día ese tipo de cosas. Si hay alguna cuestión más que os interese conocer. Sí. A ver, la cuestión de la muerte, el temor a la muerte antropológicamente es fundamental, ¿no? O sea, hay que decir que esto desde las culturas más antiguas es algo que está con un temor terrible a los hombres, ¿no? Yo, me has dejado, Ander, maravillado con eso de que en la época victoriana se vivía hasta los 45 años. Yo pensaba que llegaban más tarde, hasta los 60 o 70. Pero... Claro, pero si la mortandad esas infantiles muy elevada, se baja el índice. Ya, obviamente vivía claro, más. Claro. Pero el porcentaje... Sí, sí. No, pero digo se equilibra que, claro, por la gran mortandad infantil. Claro, sí, sí. Ah, vale. Bien, claro que entonces me ha gustado porque habéis presentado precisamente las diferentes modalidades de presencia de la muerte, ¿no? O sea, la muerte por las circunstancias de fundamentalmente de causas, sean materiales, si me dices los vicios, ¿no? Uh-huh. Las guerras, las infamias, los poderosos, ¿no? En definitiva, es un recorrido que he llegado un poco tarde, ¿no? Pero me ha gustado porque es un recorrido por todos los lugares de muerte para algo que es fundamental en el hombre, ¿no? Que es la muerte con la que nos encontramos siempre y sabemos que está allá al fondo, ¿no? Uh-huh. Y que nos persigue, nos tiene o nos preocupa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ante eso, bien. O sea, la pluralidad de muertes existentes la he visto desde que... Me ha gustado que eso estéticamente se presente, porque yo creo que habría que igual profundizar en eso, cómo antropológicamente hay diferentes cuestiones, ¿no? Respecto a la muerte. O sea, la muerte frente a enfermedades, frente a las guerras, frente a los desatinos, sí, bueno. Está bien. En ese sentido, me gusta. La representación de la muerte, lo que pasa es que aquí nos hemos ceñido al género de la danza, porque sí que la representación de la muerte daría para muchísimo. Y va subrayando, como dices, todos los momentos en los que... Porque la muerte preocupa de diferentes modos, en diferentes momentos históricos. Y el tema de la danza, la particularidad que tiene es que establece un género muy definido, la muerte que llega a todos por igual, independientemente de la condición social de cada uno. Lo que pasa es que luego ese género ya se va modificando mucho, que es la parte sobre todo que ha desarrollado Ander, y que es lo curioso, ver cómo se apropian de esas representaciones para trabajar pues diferentes formas de morir, que es al final lo que ha preocupado siempre a la humanidad y lo que ha movilizado buena parte de las representaciones visuales a lo largo de toda la historia. Y luego lo de la medicina es muy interesante porque, por ejemplo, hay un escrito de Montaigne que comenta como horrorizado el hecho de que se esté comenzando a hablar de muerte natural, como del hecho de que las personas mueran de muerte natural. Y dice, pero si lo más normal históricamente es que hayan fallecido por causas súper diversas y no deja de ser menos natural que uno fallezca por un accidente o por una guerra, ¿no? Entonces, en un momento dado irrumpe esa mentalidad y parece que se prolonga ad infinitum la salud, pero en realidad es mediante cuidados paliativos. Y en realidad las danzas lo que vienen a mostrar es, sí, como una especie de catálogo
de peligros y lugares en los que acecha la muerte, y en este sentido dialogan también pues con otros temas como los esbotos, por ejemplo, que reproducen pues accidentes de los que la gente se ha podido librar en un momento dado, o epidemias, naufragios y tal, y son dos géneros que dialogan muy curioso porque van apareciendo pues en un momento dado. Por ejemplo, las iglesias se llenaron de exvotos en los que aparecían accidentes de coches, que hasta el momento no era una causa de mortandad importante, pero claro, empiezan a aparecer y se multiplican, ¿no?, de manera exponencial. Y aquí pues ocurre prácticamente lo mismo. Los cepelines, que antes ha aparecido en uno de los grabados que ha mostrado Gorka, pues durante un periodo de 100 años, ¿no?, como 200, los que estuvieron sobrevolando los cielos, pues dieron muchos problemas y realmente causaron muchísimas muertes. Luego ya desaparece esa, pero aparecerá otra. Los aviones, por ejemplo, no ha dado tiempo en realidad, porque bueno, en las últimas etapas ya de las danzas macabras quizás no se ciñen tanto a esta catalogación de las causas, pero bueno, hubiera sido un buen ejemplo. Y el tren en particular aparece un montón, porque en un momento dado acaecieron un montón de accidentes de tren en los que morían muchas más personas de los que hasta el momento podían morir de un golpetazo, porque no había medios para que hubiera semejantes accidentes. Entonces el aceleracionismo un poco de la sociedad viene a producir nuevas muertes, y el género pues como que los abriga y comienza a presentarlos de manera muy natural. Sí. Una cosita más. Sigue habiendo, la verdad es que sigue habiendo bastantes danzas, sobre todo en el contexto también de la Guerra Fría, el contexto nuclear, da bastante juego. Incluso hasta hoy en día llegan las danzas, que es una de las cosas que más nos motivó a hacer esta investigación, es cómo algo que nace en el siglo XV continúa manteniéndose y sobre todo se le mantiene el nombre, que ahí hay una motivación muy peculiar de querer mantener el nombre de Danza de la Muerte, a pesar de que luego se estén representando cosas que ya no tienen nada que ver con el género más originario, pero se sigue realizando. O sea, hoy en día también hay muchas que ya se realizan de forma más, pues bueno, como un eco que no tiene tanta implicación con la sociedad, las más contemporáneas. Pero también hay autores que dialogan muy claramente, porque Max, por ejemplo, en el formato cómic, es un tema que recuperan muchísimo. Y también hay otros autores que incluso en algún caso, en un volumen, bueno, Max de hecho coordinó un volumen íntegro en el que aparecen distintos autores que elaboran el tema, pero también en Fulgencio Pimentel hubo unos autores que elaboraron un libro en el que uno de los capítulos es una danza y recupera en buena parte la tipología de esqueleto de una de las danzas del siglo XV. O sea que sí que es gente que está muy atenta a lo que ha sido el género y bueno, lo viene adaptando como puede a los problemas de su tiempo. Sí. Bueno, pues igual lo dejamos aquí. Pues nada, muchas gracias por venir. Y nada, todavía queda alguna actividad del Festival de Zacatumba, que os invitamos a verlo en la página web, si queréis, de zacatumba.com, y esperamos volver a vernos el próximo año, en la siguiente edición del festival. Muchas gracias. Gracias.